MIT's Test Farm program has been designed to link startups who are looking to validate their agriculture solutions on farms in southern and eastern Europe. Hola, soy Iva Sánchez y soy la directora gerente de Visari Agro Innovation. Soy Jesús Allén y soy el responsable técnico de Visari. Gracias al programa de Test Farm, en TEPRO hemos podido establecer contacto con empresas innovadoras del sector agroalimentario que están trabajando para darle solución a los distintos problemas que se presentan en el día a día de los cultivos. Como es en este caso, en esta finca, las últimas campañas el almendro estaba presentando problemas de polinización. Pueden producirse mermas debido a una falta de los polinizadores o bien a una disminución de su actividad por la aparición de lluvia o viento. After the matchmaking process, the startups visit the farms, meet the farmers and discuss the details of the testing program and the scheduling of the test. En el ensayo que estamos realizando en Test Farm, estamos validando este nuevo sistema de polinización asistida con tecnología electrostática. Para ello, estamos probando diferentes sistemas de recogida de polen y su aplicación a diferentes dosis en el cultivo del almendro. Con nuestra técnica, el agricultor se va a beneficiar principalmente de un aumento significativo en la producción de su cultivo. Podemos abaratar los costes de esos cultivos que se polinizan de forma manual, así como suministrar polen compatible en el momento de la floración. Además, hay muchos cultivos en los que se mejorará significativamente la calidad de la cosecha, ya que al polinizar cada flor con un número mayor de granos de polen, los frutos tendrán a ser mayores y bien formados. Y IT Food está contribuyendo al acercamiento entre los agricultores tradicionales y empresas innovadoras del sector agroalimentario, que mediante el desarrollo de nuevas tecnologías están promoviendo cambios y mejoras en las prácticas agrícolas tradicionales. La participación en este programa nos va a aportar una validación técnica de la tecnología, así como una visibilidad a nivel europeo. Once the startup obtains the results of the testing, EIT Food organizes a demo day on the farm where the startups can explain their product to potential investors and customers. Participants in the program also benefit from access to EIT Food's ample network of agronomists and farmers, and they also receive a 3,000 euro grant to offset their travel costs and the testing.